Hay vecinos que están molestos conmigo, no me conocen tan siquiera algunos, por lo que yo he dicho. Yo lo que he dicho, lo he dicho con documentos, no he dicho nada así como que, como vinieron la semana pasada a mover papeles en el aire, diciendo aquí tengo los registros y los movieron en el aire. Lástima que no me dejaron terminar para que vieran todos los documentos. Pero a ellos se les ha dicho que no es así, que es mentira, que todo está bien, que hay agua, que todos los procesos están cumpliendo. Les han enseñado los documentos donde ustedes puedan garantizar eso, ¿sí? Para que digan que soy yo el que miento. Ahora, entre lo que traía y no puedo enseñar, ahí viene un documento que apenas fue el lunes aportado ayer del Cuerpo de Bomberos, donde el documento, lástima que no lo dijeron, dice que a la fecha de ayer, o sea, del 2022 a la fecha de ayer, no tienen conocimiento de la SAA Miravalles de una gestión de solicitud al Cuerpo de Bomberos para revisión o instalación. Verificando los datos de ellos, tampoco la fuente aquí de Pérez Celedón tiene ningún tipo de acuerdo. ¿Cómo el señor presidente de la SAA viene a decir que tienen ese documento? Si lo tienen, no lo, ayer justamente ahí está el correo del señor Manuel, creo que Rojas, que nos dio de la oficina de San José, que tiene que ir antes, que dice que no tienen conocimiento de la fecha de ayer, para que digan que tal vez pueda ser un documento viejo y que no, y que ya hicieron algo nuevo. Lo que está colocado, hasta donde se entiende, Miravalles no tiene conocimiento de los bomberos, porque vienen a decir aquí que están ya haciendo las cosas legales. Luego, como vinieron aquí gente de la SAA, que vinieron la Asociación de Desarrollo, y dicen que yo llegué a retarlos y que por eso están molestos, no sé qué. Yo nunca los he retado. Yo llegué a la Asociación de Desarrollo y les dije que ellos, como gobierno del pueblo, que por qué no giraban un documento para que se investigara a la institución que tiene que ver por qué estos desarrollos no han cumplido con los trámites para ejercer o dar las mejoras antes de empezar a desarrollar lo que son calles, cunetas, cabezales, etcétera, aguas fluviales. Lo que hicieron fue, y el señor Cordero, el que fue directivo de la SAA y dueño de un desarrollo, se enojó conmigo. Yo entiendo el enojo de él, se está viendo afectado tal vez en un proyecto donde económicamente puede ser muy afectado, y se enojó conmigo y me trató de fuerte. Lo dejé un poco, pero después yo también le contesté, porque no voy a dejar que una persona, solo porque le estoy diciendo algo que es de hacer, me grite porque quiere. Entonces, si eso es porque dicen que lo reté, yo no he retado a la Asociación de Desarrollo, más bien me parece que tienen que apoyarle al pueblo, porque es la que tiene que velar por el interés del pueblo. Pero en esta ocasión se han cerrado a decir que ellos no tienen nada que ver en eso, que eso es la SAA, que ellos no tienen que gestionar nada. Como el gobierno local que tenemos dice que ellos no pueden girar un documento para que se pregunte si esto está a bien. Ok. La casita del pueblo. El señor Nelson Fallas vino aquí de MINAE, de la oficina, creo que SINAC, y comenzó a hablar de temas de lo que está pasando en Miravalles, y hizo una referencia que en lo que está haciendo de la cocina, la potestad está hasta cierto límite, y se halló una casa que está muy cerca de la parte de protección y una casita del perro. Okay. Pero el señor dijo, lo demás está también en investigación por CETENA, las demás instituciones que tienen que ver, que son todas. Y también hablamos de la calle Fonseca. Él dijo que la calle Fonseca está como muy cerca de las nacientes, y eso, hablaron de una naciente, y esa calle tiene 4 nacientes, evadieron de hablar de 3, y una está a menos de 10 metros. ¿Cómo dicen que no conocen? Sobre eso mismo, de la casita del perro, algunas personas de aquí agarran para decir, es que dijeron que solo la casita del perro y todo está bien, no escucharon todo lo demás. Escuché a una regidora de la Unidad Social Cristiana que dijo, sí, doña Carmen, que dijo, vean el video de la semana pasada y vean que se habló de la casita del perro. Ojalá vean el video y para que vean qué vas a hablar, no la casita del perro. No entiendo cómo se agarran de un perro para tratar de salir del problema. Pobre perro, ¿cómo le está yendo con ustedes? Bueno, luego, a eso mismo, se habló ahí mismo en el tema de con Nelson y todo. Cuando Nelson dijo, el señor Hans primero ha dicho que él no tenía nada de conocimiento de esas calles porque él empezó a partir del 2016. Después viene Nelson y dice que esas calles fueron hechas a partir del 2017. Ah, bueno, entonces ya él nos dice que no tenía el conocimiento de esas nacientes y por eso se dio a la calle, pero que él no sabía que había nacientes y la calle se hizo por lo mismo.
¿Cómo no va a tener conocimiento de la SAA o de esas nacientes tan cercas? Pero bueno, el caso es que nos dice que él no sabía la naciente. Después, cuando se habla de un tema, nos dice que fue la SAA que pidió esa calle. Que la SAA pidió la SAA y así está en el video de la sesión municipal hace unos días atrás, o 15 días, donde él dice que la SAA pidió esa calle porque por ley se necesita una calle pública para llegar, y que se pidió la calle para llegar a la naciente y se pidió la calle para llegar al tanque. Así lo dijo, si no me creen, vean el video. Él mismo dijo eso. Entonces, él mismo se contradice, porque primero dice que no sabía que había una naciente, y después viene y dice que es que fue la SAA que pidió esa calle para llegar a la naciente y llegar al tanque, cuyo tanque está en área de protección. No entendemos cómo todavía siguen diciendo que no está, que la SAA defiende. Viene y dice que la SAA defiende, el presidente de la SAA dice que la SAA defiende y cuida las áreas de protección. Bueno, una naciente de 10 metros, la otra tal vez 50 o no, un poco más de 50, y otras dos que no sé qué distancia tienen, cuatro nacientes en la misma calle. Esa calle que hicieron le dio campo a las notificaciones de los lotes que hablan ahí, que dice que es que ahí hay otras fincas, porque hicieron esa calle, se abrió esos lotes. Si no, no fuera podido, porque fuera tenido que hacer segregaciones de una hectárea para arriba al no tener calle pública. Entonces, ahora muy sorprendente, el lote donde está el tanque, que está en área de protección, bueno, primero se pensó que era la SAA que estaba incumpliendo con el área de protección, y ellos dicen que conocen las distancias y todo. Resulta ser que es un lote municipal. ¿Cómo la municipalidad recibe un lote en área de protección? Vamos a decir que la municipalidad protege, que la municipalidad protege un montón. ¿Por qué le prestó el lote a la SAA por tantos años? Y donde inclusive dice que cuando, si la municipalidad no necesita recoger, tiene que devolverlo con todas las edificaciones que hay ahí y le pertenecen a la municipalidad, algo que la ley de SAA ya no permite. Pero entonces, si la municipalidad sabe que está en área de protección, ¿por qué prestaron ese lote? ¿Por qué siguen en eso? Okay, la municipalidad no puede hacer eso, pero lo hicieron junto con la SAA, decidieron hacer el tanque, tienen tanto poder que ponen donde quieran lo que ponen. Todo esto que hicieron, a mí me preguntaron, sí, que si todo esto se puede hacer sin permisos de la AIA, todos lo saben que sin eso no se puede, pero lo hicieron. La SAA viene y dice que es que porque la oficina laboral lo rechazó y dura mucho para volver a dar una firma, ellos siguen, que el mundo no se detiene y que ellos tienen que seguir. Entonces, ustedes le dan validez a eso. Ustedes dicen, entonces la SAA tomó la decisión por ellos mismos a decir, vamos a seguir adelante sin esos permisos, y porque la ORAC no nos está trazando. ¿Cómo les va a dar la ORAC un visto bueno a un permiso que tan siquiera es presentado ante las instituciones que tienen que realizarlo? Colegios de ingenieros, bueno, todas las instituciones que tienen que ir. Gracias a Dios parece que la municipalidad sí les dejó seguir adelante sin todos esos permisos.